say maybe you need prayer or deliverance before you minister to someone, or entonces en ese caso mejor debes de reconocerlo y sentarte y esperar que humillarte, arrepentirte o tal vez liberación. But if it's just a normal walk, the blood and the righteousness of Jesus Christ washes you and cleanses you from all unrighteousness, and you can stand and minister as you confess your sins and repent. Pero la misericordia, la gracia de Dios, cuando tú te arrepientes, lo confiesas, ahí en un momentito el Espíritu Santo viene de sobre de ti y ministra tu vida, ministra tu corazón. What I'm saying is, sometimes as if God wants to use you, you're going to have to push past how you feel. Si tú quieres, y si tú sabes que Dios quiere usarte, entonces tienes que empujar más allá de esos sentimientos, de esas emociones. Amen. Amen. Sometimes you have to push past tiredness. A veces tienes que empujar más allá de cuando te sientes cansado. Sometimes you have to pray for others when you need prayer. A veces tienes que encontrarte orando por otros cuando tú quisieras que oraran por ti. It's the life of ministry. Es la vida del ministerio. You know, say you are working on the altar. Por ejemplo, si tú eres una persona que trabaja, ministra en el altar. And that's your position. Y esa es tu posición, como diácono o diaconisa. All these people come up, they want to receive Jesus, they need prayer. Y todas esa gente que a veces pasan, que quieren que les ministre, que oren por ellos, que recibir a Jesucristo, tú pasas a orar por ellos. You're part of the altar workers team. Tú eres parte de ese equipo de ministros que pasa a orar por la gente. You can't say, oh, I don't feel good, so all of these people get no ministry. Tú no puedes decir, ay, no, hoy yo no me siento bien, no estoy cansado, yo no voy a orar por esa gente. Amen. No or decir. You have the pastor has to pray for 30, 40 people. No puedes dejar que el pastor solo sea el único que ore por 30, 40 personas. Amen. Amen. Now, I want you to find in your Bible somebody. This is a new Bible I have. Yo quiero que encuentren en su Biblia. Esa es mi Biblia nueva. It's an amplified. Es una Biblia de amplificada. But I want you all to find in the book of Timothy. Quiero que encuentren el libro de Timoteo. First Timothy. I don't know. It's you find it. I want because I can't see it here. The wording is different. Where it says, "Stir up your gift. Stir up the gift." Okay, búsqueme en primera o segunda, no estoy muy seguro si es en el primer libro o en el segundo libro de Timoteo, cuando dice que aviva el fuego de Dios que hay en ti. God will have times in these trainings where you'll feel like this. It'll be oppressed. Y a veces en estos entrenamientos vas a encontrarte que estás como que oprimido. Because everywhere you go and every time you minister, it's not going to be easy. Porque donde quiera que tú vayas a ministrar, no va a ser fácil. The glory is not always there. Sometimes you have to break through. A veces la gloria no es fácil. A veces tienes que quebrantarte y a veces tienes que empujar. You gotta push, you gotta press. Tienes que empujar. And this is one of those nights we gotta push, we gotta press, and break through with God's power. Y tienes que romper, tienes que empujar, y tienes que hacer fuerza para alcanzar la manifestación de esa gloria. Did you guys find it? ¿Lo encontró? ¿Alguien lo encontró? 2 Timothy 1:6. Yeah, somewhere in there. There we go. Okay. Yep. Tell that. Flame the gracious gift of God, the inner fire. Well, let me read it in English. That is why I remind you to fan the inner flame, the gracious gift of God, the inner fire, the special endowment,
which is in you through the laying on of hands with those elders or those that are in leadership or even from pastors and prophets. And we've imparted unto you this special gift and endowment, or we've activated this gift and anointing. Amen. Él leyó el versículo 6 en la, una versión de la Biblia que es amplificada. Amén. Amplificada quiere decir que hay algunas palabras que tienen este paréntesis y explica lo que significa. Por ejemplo, en la Biblia de nosotros en español dice que avives el fuego. La Biblia amplificada dice que así, pero también en paréntesis dice da más échale, cuando da, hace abanico al fuego. Explica cuando, más. Explica más. Sí, explica más. Thank you. Gracias. Este es una Biblia amplificada donde muchas palabras están explicadas. Y entonces se hace más larguito el versículo. Fan the fire. Fan the fire quiere decir abanica el fuego para que se avive. Stir it up. Que cuando le haces así al fuego, lo cuyas para que se prenda más, yes. The coals are still lit. You just have to fan the fire. El carbón ha sido encendido. Solamente tienes que avivarlo. That means I have to keep you flowing strong. So eso quiere decir que tenemos que mantenerlo fluyendo con fuerza. Don't lay off of it or back off of it because you missed a couple of weeks. No lo descuides, no se te olvide, no lo dejes atrás simplemente porque dejaste de venir hace dos semanas. Say amen. Dígame a eso. You stir up that fire. Aviva ese fuego. Amen. Amen. Now lift your hands and worship God for a moment. Ahora levanta tus manos y adora a Dios por un momento. Vamos a adorarlo por un momento. Presa namando. Si puedes hablar en lengua, habla en lenguas. Si quieres, habla en lenguas, habla en lenguas. Cero poco, shakata maquito, poche. Santo de Dios. Dios eterno, poder de grande misericordia. I hear the Lord saying, behold, I do a new thing in your midst. Yo escucho al Señor decir, he aquí hago una cosa nueva en medio de ti. I reached way deep down in the inner parts of your heart, said the Lord. For I'll cause you to love me in a new way. I'll cause you to see me in a new way. I'll reveal myself to you. I'll reveal my heart to you. There'll be times of weeping and worship, saith the Lord. Even in your homes and in your car, saith the Lord. I'll come. I'll spend time with you. I'll love on you. I'll comfort you. You'll feel my anointing and my presence like never before, saith the Spirit of God. Now, I want a couple of you to come after Resurrection Sunday. Christ died for us. Some of you, one or few of you should have a corporate word for us to encourage us. Alguno de ustedes debe de tener una palabra de corporativa para la iglesia, para animarnos. What you hear the Lord saying for us in here tonight, corporately. Lo que tú escuchas al Señor decir para nosotros en esta noche, corporativamente, como iglesia. We have one right here. Come on, give me a couple more. Tenemos uno aquí. Vamos, dos más, a lo menos dos más. Remember, the Bible says that prophecy encourages the church, so we'll all be encouraged. So, acuérdate que la palabra profética es para confortar, animar, edificar a la iglesia. So, necesitamos ánimo en esta iglesia, en esta noche. Aleluya.
Alabado Dios, aleluya. Santo Jesús, siervo cuyo poco con luz y ley. Yo te voy a traducir. Señor, yo he puesto mi confianza en ti, tú me has puesto aquí. Lord, I have placed my confidence in you. You have placed me here. El Señor dice, the Lord says, yo soy su ayuda. I am your helper. No tema. Do not be afraid. Yeah. No se rinda. No se rinda. Do not give up. Yo conozco sus pasos, sus pasos. I know your steps. Su caminar. Your walk. Su andar. Your walking. Su levantar. You're getting up. No teman, porque yo siempre estoy con la iglesia. Do not be afraid, for I am always with you. Siempre estoy con mis hijos, siempre estoy con los que me aman. I am always with my children, always with the people I love. Yo he escuchado. I have heard. Sus oraciones. Your prayers. Y yo he dicho. And I have said. Que yo soy su padre. And I am your yo father. Soy Dios. I am your God. Yo soy sus fuerzas. Yo soy su ayuda. Yo soy quien los levanto. Yo soy quien los sustento. Yo siempre I am estoy your con provider. I am who sustains no you. Teman. Do not be afraid. Porque grandes cosas. Because great things. Vienen para la vida de cada uno de ustedes. Are coming for each and every one of your lives. Para mi iglesia, para mi cuerpo, for para my mi church, pueblo, for para my mi body, templo, for my people, hijos. For my children. No teman. Do not be afraid. Porque yo estoy con ustedes. Yes. Because I am with you. Thank you, God. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Jesús. Siervo Rosita. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios dice que necesitamos una activación de dones en toda la iglesia. Empezamos a activar a cada miembro de la iglesia que aún estuvo activo aquí y que se ha retirado. Orar por todos esos hermanos que estuvieron activos y que ahora no lo están, que vuelvan a activar y ponerse de pie ante el Señor. Y en este momento todos los dones que Dios ha repartido, dice el Señor, que van a ser activados en el nombre de Jesús. That God has distributed are going to be activated. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Diga yes. Amen. Alabado Dios. Hallelujah. Hay poder. The Lord says to be encouraged, to be bold, to be confident. Hallelujah. Because He's with us to uphold us to. I mean, just give the Lord a praise. Those three words. Esas tres palabras. From the three people. De esas tres personas. Encouraged me. Me dieron ánimo a mí. How about you? Que a ti. Amén. How about you? Y a ti te dieron fuerza, te dieron ánimo. Amén. Amen. Alabado Jesús. Resurrection Sunday. El día de resurrección. I went to a sunrise service. Yo fui a un servicio cuando subía el sol en la mañana. I did a prophecy on the beach. Yo hice un momento profético en la playa. And went to another church. Y fui a otra iglesia en ese día. And got home about maybe 2 o'clock, 2:30. Y regresé a mi casa como eso de las 2:30. And that evening I found myself in, I had a fever over 100. Tenía fiebre como más de 100. Couldn't, I was under all kind of cover, just cold chill. Y tenía un montón de frisas, colchas encima de mí, estaba temblando de frío. I thought I was going to have to go to the hospital. Por un momento pensé que tenía que ir a regresar al hospital. But I prayed. Pero oré. And fell asleep and it broke. Y me dormí y la fiebre rompió. How many know high fevers are dangerous? But I'm believing God's word. Yesterday, tried to hit me again. So when you hear someone start to prophesy, don't be afraid and stuff like that. Some of the things that were said. You never know what a person is going through, that word